Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos FIO FW3. Muchos de vosotros recordaréis el análisis de los FW5. En este caso, FIO nos presenta un modelo muy similar en características, también más reducido de precio y que nos ofrece un perfil bastante diferente a lo que nos ofrecía el FW5, también muy disfrutable para llevar a cualquier lugar y emparejar con nuestros dispositivos preferidos. Como veis, aquí tendríamos el estuche de carga de estos FIO FW3. En concreto, cambia respecto al de los FW5 en lo que es la paleta de colores. Aquí nos encontramos con un acabado más tipo titanio, que la verdad es que se agradece un poquito salir ya del negro, porque la verdad es que los fabricantes aquí arriesgan poco y casi todos los auriculares vienen siempre en color negro. La verdad es que es novedoso, a mí la verdad es que lo agradezco, es un color bastante bonito. Y en concreto, por la parte trasera, vamos a tener la típica toma de carga en USB-C. Y por delante vamos a tener los LEDs del estado de carga, que nos darán un poquito el porcentaje de carga del auricular al 100%, 75%, 50% y 25%. Y simplemente abriendo ya podéis ver cómo se iluminan los LEDs que nos muestran la carga. Sacando el propio auricular vamos a poder ver el propio LED también del estado del auricular. La verdad es que esto era una de las cosas que me gustaba también del FW5, que es que lleva el LED integrado en lo que es el cuerpo. Queda para mí bastante elegante, se ve a través de la rejilla. Como veis, es un auricular de estilo semiabierto, lo cual nos va a dar una escena superior al resto de auriculares True Wireless, pero va a jugar en su contra en cuanto al aislamiento. Evidentemente tendremos menos aislamiento que con un True Wireless totalmente cerrado. Son más orientados para la escucha en casa. Y simplemente, como veis, tienen el mismo cuerpo que tenían los FW5. También la misma botonera, cosa que también es de agradecer. Tendremos doble botón en cada una de las cápsulas. Y de esta forma vamos a poder operar todos los gestos posibles: play, pausa, canción adelante, canción atrás, subir y bajar volumen. Vamos a poder descolgar lo que es el móvil, responder llamadas, incluso rechazarlas, sacar el asistente de voz. Como tiene tanta botonera, podemos hacer todo tipo de funciones con ellos. Y lo que también viene muy bien es que van diferenciados, no como veis tiene un puntito, mientras que el otro es totalmente liso, con lo cual sin tener que ver el auricular vamos a poder ubicar cada uno de los botones de forma muy fácil. Y también viene con las nuevas almohadillas de FIO de silicona, que la verdad es que son muy suaves. Y en concreto es un auricular que, aunque el cuerpo, como veis, es tirando a grande, al final lo que es el tubillón, que es lo que entra dentro de la oreja, es bastante cómodo, se ajusta muy bien. Y en general me parece un auricular muy cómodo y muy elegante para llevar durante muchas horas. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos en la caja de estos FW3. En primer lugar, vamos a contar con el cable USB-A a USB-C para cargar la funda. Tenemos también la tarjeta de garantía. Tendremos también un pequeño folleto donde nos vienen incluidas instrucciones sobre cómo ajustar el auricular a nuestra oreja y también cómo limpiarlo tras su uso. Tendremos también la guía de inicio rápido. Y por último tendremos el set de almohadillas que viene incluido. En concreto, estos dos pares será el tamaño pequeño y grande. El tamaño mediano es el que vendrá ya insertado en los auriculares, de las HS18, que son las nuevas almohadillas de FIO de silicona, muy cómodas. Y luego en esta parte tendremos otros tres pares, que serán también en tres tamaños, pequeño, mediano y grande, de almohadillas estándar. Pues ahora voy a proceder a ponerme los FW3 para que veáis cómo quedan. En concreto, como veis, se ajustan bastante bien a la oreja, son bastante fáciles de poner. Y sí que es verdad que lo que es la cápsula es de tamaño bastante grande, como veis, solo que el tubillón, que es lo que más va a entrar en la oreja, es bastante cómodo, no es muy grueso y en general también tiene una parte redondeada que se ajusta muy bien a lo que es la concha de la oreja. Y nada, simplemente, como veis, ya los tendría colocados. Quedan los botones muy a mano. Como os comentaba, la diferenciación de que uno lleve un punto y otro sea liso viene muy bien, sobre todo para ubicar qué botón estamos presionando en cada momento. Así que nada, como veis, son auriculares bastante ligeros, con buena duración de batería y muy cómodos para llevar durante muchas horas. Una de las señas más diferenciales de este FW3 lo vamos a encontrar en su interior. En concreto, nos encontraremos con el AK4332, el DAC de AKM de gran resolución,
y que no solemos encontrar en este tipo de dispositivos True Wireless, sobre todo en este rango de precios. También vendrá acompañado por un driver de grandes dimensiones de 10 mm y contaremos con una versión Bluetooth muy actualizada, en concreto la 5.2, y disponibles también un gran abanico de códecs Bluetooth, en concreto el SBC, el AAC, aptX, aptX Adaptive y el HDC, con el que podemos disfrutar de nuestra música a la máxima resolución. En cuanto a la duración de batería, dispondremos hasta unas 7 horas de reproducción continua en los auriculares y 14 horas extra de carga en el estuche de carga del dispositivo, lo cual nos dan unas 21 horas de carga total, con lo cual podremos disfrutar de toda nuestra música durante muchas horas debido a esta gran autonomía. En cuanto al perfil de sonido, en estos FW3 tenemos un perfil de sonido que pivota de lo que nos ofrecía el FW5. En concreto, en este auricular no vamos a tener tanta definición en agudos ni va a ser un auricular que extraiga tanto detalle como lo hacía el FW5. Pero la ventaja es que vamos a tener un perfil mucho más cálido, para mí más disfrutable y que nos da un grave más potente, que transiciona más al subgrave, con lo cual para géneros bass heavy como pueden ser el pop con bass electrónica, el hard rock, el metal o incluso la propia electrónica, vamos a tener una pegada en grave mucho más contundente que va a llenar más la escena, nos va a dar una sensación mucho más de subwoofer. Y en general también vamos a tener un medio muy definido, muy adelantado, que la verdad es que con música clásica o incluso instrumental lo hace también muy bien, pero el agudo es la frecuencia que más se va a relajar respecto al FW5, no va a tener tanta extensión ni va a tener tanto detalle, pero en general lo hace bastante decente. Tenemos también una muy buena escena, no tan amplia como en el FW5, pero que también posiciona muy bien, con lo cual lo va a convertir en un auricular muy todoterreno y muy disfrutable con cualquier género musical. En concreto, recomendaría estos FW3 a todos los que busquéis unos auriculares True Wireless de gama más audiófila, no tan centrado en el grave como lo hacen muchos otros auriculares deportivos, que lo tienen muy hinchado y sobre todo contamina mucho el resto de frecuencias. En este FW3 vamos a tener un auricular muy definido, que la verdad es que saca bastante detalle de las grabaciones, un poquito más cálido de lo que nos tenía acostumbrados el FW5, pero que rinde muy bien, es muy todoterreno, vamos a poder llevar a cualquier lugar y vamos a poder disfrutar de cualquier música con él. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono, atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.